pull into your driveway. It's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, that's your problem. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un qué como en un día. Os voy a enseñar lo que como durante el día de hoy, que espero que os guste muchísimo. Me acabo de poner el desayuno, que lo tengo por aquí. Y bueno, ahora os voy a poner las imágenes de cómo lo he hecho, lo que lleva y todo eso. Antes de nada, deciros que este desayuno no es que lo tome todos los días, sino, bueno, los últimos días lo estaba haciendo, variando un poquito las frutas y alguna cosa así diferente. Pero eso, que no penséis que esto es lo que como todos los días, porque no es así, como muy diferente. Yo creo que ya lo podéis ver en mis vídeos. Así que bueno, me voy a quedar aquí desayunando esto, que la verdad es que está muy rico. Y os dejo con las imágenes de este desayuno y luego os veo ya para la hora de la comida, que voy a enseñaros una receta que me ha enseñado la madre de Enrico, que está súper rica. Ya la hemos tomado varias veces y bueno, es que tenéis que verla porque es súper sencilla y de verdad muy rica. Vale, ya son las 12:30, 12:34, así que bueno, tengo que bajar ya a la cocina a cocinar la comida. Y lo que voy a hacer hoy es pasta al azafrán. Tiene un nombre en italiano que bueno, está abajo, lo tengo en la receta en internet, no lo encuentro. Es una receta súper sencilla, pero el sabor es muy especial, así que yo creo que os va a gustar mucho. A nosotros aquí nos encanta y bueno, esto tenía que enseñaros esta receta porque puede que no la conozcáis, quizás sí, pero bueno, yo no la conocía. Así que vamos a la cocina, os enseño los ingredientes y ya me pongo a ello. Y esta de aquí es la receta, que es de una revista. Como veis es súper simple, pero de verdad que la tenéis que probar, tiene un sabor muy muy rico. Aquí está el paso a paso de cómo hay que hacerlo. Y a esta receta en Italia la llaman pasta allo zafferano, como podéis ver aquí. Y bueno, vamos a empezar a hacerla. Y espero que os guste mucho. Los ingredientes para la receta son estos de aquí. Os digo que yo lo voy a hacer para 4 personas y os dejaré por aquí las medidas exactas para que las sepáis. Por un lado tenemos agua, sal, pasta, en este caso espaguetis, mantequilla, azafrán y luego necesitaremos una sartén grande porque aquí es donde vamos a hacer todo, tanto la pasta como la salsa y todo en una sola sartén y entonces pues debe ser grande. Y luego ya por último le añadiremos queso parmesano, pero eso ya al final. Como pone aquí, lo primero que vamos a hacer es poner en la sartén 1 litro de agua con azafrán y sal y vamos a dejar que cueza.
Y cuando ya empiece a hervir y la mantequilla esté disuelta, vamos a añadir la pasta, los espaguetis, y dejar que se vayan cociendo lentamente. Acabamos de comer y hemos salido a dar una vuelta por el bosque. Vamos a subir por aquí arriba hasta un sitio donde está toda una explanada con hierba. Llevamos una de estas tipo toallas para picnic, para si eso, tumbarnos un poquito, sentarnos o no sé, para estar ahí un rato a gusto en el sol. Y estamos aquí en un sitio donde hay bambis. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, no sé, ¿se ve? ¡Ah! ¡Es un bambi! ¡Halo! ¡Mirad, es un bambi! ¡Halo! Bueno, ya habéis visto los bambis, son una maravilla. Es que hay un bambi que va por aquí que se llama Mia y está por aquí suelto, que parece ser que se ha criado con humanos y entonces está por aquí, no tiene miedo ni nada. Ya lo hemos visto alguna vez súper cerca. Y bueno, al parecer aquí hay un sitio donde hay alguno más. Yo creo que igual tienen algún problema y los están cuidando o algo. Y bueno, ya hemos comido y aquí en Alemania existe esta frase que se dice: Nach dem Essen soll man ruhen oder tausend Schritte tun. Que viene a ser que después de comer hay que descansar o si no, dar 1000 pasos. O sea, eso. O bien te echas una siesta o descansas, o si no, te mueves y andas un poco después de haber comido. Y nosotros vamos a hacer como una mezcla entre andar, porque estamos subiendo, esta cuesta es bastante potente. Mira, desde ahí abajo venimos y es bastante empinado, aunque no lo parezca, y todavía nos queda un cachito. Entonces en nuestro caso vamos a andar, pero también como hemos traído la picnic teque, la manta esta del picnic, pues también vamos a descansar un poquito, solo un poquito, porque tenemos que volver para hacer cosas en casa y seguir trabajando. Pero eso, quería enseñaros también un poquito, incluir este cachito también en el que es como en un día. Que hay bastante viento, justo hay una nube, ahí está todo azul y hay una nube donde el sol, pero mirad, está todo, todo verde, es una explanada enorme. Es súper bonito tener directamente esto, bueno, después de subir la montaña, que esté todo verde, que es enorme. Aquí puedes venir a hacer picnic, puedes venir a jugar a algo, no sé, que andar un rato, que se está súper, súper bien. Mira, ahora va a empezar a salir otra vez el sol, que se ha puesto ahí detrás de la nube. Y ahora me voy a tumbar aquí un momentito, aquí. Y bueno, os veo un poquito más tarde cuando vaya a tomar mi snack, cuando me entre un poquito el hambre y eso. Que mirad qué a gusto aquí con la mantita esta. Y a ver si sale el sol, que sigue ahí la nube en la mitad. Y eso, os veo un poquito más tarde.
Aquí están las cabras comiendo los árboles de Navidad, que aquí los ponen siempre de verdad, son árboles reales. Y bueno, después de la Navidad, pues los tienen aquí para que las cabras se lo puedan comer. Mirad, aquí está lleno de árboles de Navidad, son súper bonitos. Y aquí están pues las cabras comiéndolos, aprovechando los árboles. Y ya estamos de vuelta. Bueno, llevamos ya unas horas aquí en casa después del paseo. Y bueno, ya sabéis, he estado editando, ordenando la habitación, haciendo un poquito pues las cosas que hago todos los días. Y ahora voy a tomar un snack. Y es que tengo aquí estos anacardos y cacahuetes que compré. Estos de aquí que tienen como un polvito así de chili. La verdad es que están muy ricos, son así picantes. Mirad. Son así, tienen el polvito así de chili por encima. Y bueno, es un mix de cacahuetes y anacardo, está muy rico. La verdad es que pican bastante, pero están muy ricos. Tienen como una cosa ahí que quieres seguir comiendo, muy buenos. Y por si alguna me pregunta, yo siempre bebo agua durante todo el día. Tengo aquí mi vaso de agua y es básicamente lo único que bebo, además de mi café. Y voy a seguir aquí comiendo esos cacahuetes y anacardos. Y os veo en la cena, que ya sabéis que aquí no hacen una cena en sí, es un poco picoteo, así que veremos qué os enseño hoy, pero eso, os veo después. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. Compact disc. Ah, so, pero el compact disc es el... Sí, claro. Después de la cena hemos jugado al Trivial, que lo compramos hace poco el juego, y estoy muy contenta porque he ganado. O sea, no sé, es como que estoy orgullosa, porque además el Trivial aquí es en alemán, entonces hay como preguntas un poquito más pues relacionadas con Alemania, digamos, y entonces no sé, es como que me siento súper bien, estoy muy contenta de haber ganado. Y bueno, también quería despedirme del vídeo de hoy, porque bueno, el que como en un día ya ha terminado. Ahora mismo ya me voy a lavar los dientes, la cara, y ya ponerme lista para ir a la cama. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, ya sabéis que me podéis dejar un like y suscribiros por aquí si sois nuevos. Y con esta sonrisa de felicidad me voy a la cama. Así que eso, que espero veros muy prontito en el próximo vídeo. ¡Adiós!